Ya en el módulo 3 profundizamos un poco más, ya pensando en que el estudiante realizó su búsqueda, pero él tiene que empezar a hacer dos procesos claves. Uno es evaluar esa información, seleccionar esa información que le puede servir para, para el trabajo que quiere realizar, para la profundización de un tema que quiere tener, pero mirar si esa información puede utilizarla de qué manera, para evitar infringir algún derecho de autor, para evitar el plagio o para también aprovechar todas las posibilidades que nos ofrecen en estos momentos el acceso abierto, la ciencia abierta. Ese es el objetivo que tiene este módulo. Vamos a encontrar, como se ha dicho en los módulos anteriores, un video que presenta a los estudiantes el objetivo que tiene el módulo, una guía de estudio que lo que busca es que el estudiante pueda mirar como los diferentes pasos que tiene que realizar para poder hacer una buena apropiación de los contenidos que tiene el módulo número 3. Y ya empezamos en el material fundamental a seguir avanzando en lo que hemos llamado las etapas. Por eso uno de los aspectos es la etapa celeste, es decir, hemos visto que hay unas etapas que hemos diferenciado con unos colores y en esta etapa se sigue profundizando este tema. Entonces vamos a encontrar la parte de evaluación de información en internet, que es un elemento clave, la parte de evaluación de información en general, no solo de la información digital y la información que está en internet, sino de la información que puede estar en diferentes fuentes. Entonces estos dos materiales fundamentales tienen que ver con esta parte de la evaluación y eso nos lleva después a que el estudiante pueda realizar dos ejercicios que tienen que ver con la evaluación de la información. Eso es como la relación que tiene este material fundamental con las actividades. Pero queremos profundizar en este curso en unos aspectos de la ética y de los derechos de autor que se están dando mucho en la actualidad, que como se mencionó en el primer módulo de Sociedad de la Información, son fundamentales. Uno tiene que ver con las noticias y el uso ético de la información, que tiene que ver relación con las noticias falsas, lo que se ha llamado fake news, pero que eso se da en la información en general, no solo en el mundo académico, pero si nos profundizamos en un aspecto clave del mundo académico, la parte ética, los derechos de autor y el buen uso de la investigación que tiene que ver con los retraction o las retractaciones en la ciencia. Entonces aquí al estudiante se le presentan dos elementos fundamentales que tienen que ver con la ética de la información. Entonces acá hay un contenido donde el estudiante puede acercarse a estos temas. Entonces, inicialmente, ¿qué son las noticias falsas? Porque son importante evitarlas en el mundo actual de la información, no solo académica, sino a nivel general. Pero luego se profundiza un poco más en el tema de los retractions. Entonces, aquí como vemos, está el tema que tiene que ver con las noticias falsas. Y después entramos poco a poco en los retractions, que es algo que en la ciencia está siendo muy preocupante, el hecho de que se publique material y que pasado un tiempo ese material tenga que salir de la disponibilidad del público porque se encontró que hubo una mala práctica investigativa, porque hubo un plagio, porque hubo una acción que no era lo adecuada. Entonces es importante que nuestros estudiantes desde los primeros años de sus carreras entiendan que hay que tener cuidado con estos dos temas, las noticias falsas y los retractos. Ya después hay un contenido fundamental que habla sobre el derecho de autor, el plagio, que es algo que nos preocupa en las universidades, que más que penalizarlo, la visión que tiene el curso es enseñar a cómo evitar a nuestros estudiantes a caer en un plagio o en una mala citación o en una mala práctica, muchas veces no intencionada o en otros casos es intencionada, pero el estudiante tiene que saber desde el inicio las consecuencias que eso puede tener. Entonces este contenido lo que busca es presentar estos materiales, se lleva a diferentes sitios que pueden encontrar elementos como del plagio, pero también se busca, como se ha dicho, es que no sea una visión penalizadora, sino una visión educativa. Y en ello los profesores tenemos una función fundamental. Van a encontrar también aquí en el curso un video sobre el Estatuto de Propiedad Intelectual. Es una entrevista que se hace a uno de los abogados de la universidad que trabaja estos temas y nos hace una reflexión sobre el mismo y las implicaciones que esto tiene dentro de la Universidad de Antioquia para los estudiantes, pero también para los profesores. Y finalmente, en Colombia, hace poco se presentó una nueva ley de derecho de autor. Es importante conocerla, las implicaciones que tiene, porque no solo tiene que ver con material de publicaciones, el citar y parafrasear, sino que también entra en temas que vamos a tener que ver en el desarrollo de nuestras carreras o los estudiantes cuando sean futuros investigadores, como las patentes, los desarrollos tecnológicos. Entonces aquí en el material fundamental lo que van a encontrar es ese recorrido que va desde la evaluación,
profundizar en algunos aspectos éticos de la sociedad de la información que son claves y ya entrar en unos aspectos normativos como que tienen que ver en la Universidad de Antioquia como a nivel de Colombia. En el material complementario para este módulo van a encontrar ustedes diferentes contenidos, no solo textos, sino también algunos audios, algunos videos que tratan de abordar el tema de la evaluación de la información y específicamente los derechos de autor y el plagio desde una mirada institucional, pero también cómo podemos ingresar a diferentes tutoriales, guías que se han hecho en distintas partes del mundo para aprender, incluso jugando, estos temas de los derechos de autor, estos temas del plagio. Entonces aquí vamos a encontrar tanto sitios de universidades que han trabajado estos temas en inglés, por ejemplo este, son diferentes juegos, pero también vamos a encontrar contenidos y juegos y actividades pues, para aprender el plagio y el respeto de los derechos de autor y la ética de diferentes universidades de América Latina. Entonces, lo que se busca en este material complementario es que los estudiantes no se queden solamente con los contenidos fundamentales, sino que de pronto se puedan hacer actividades que sean más didácticas para que ellos se apropien del tema. Como se ha indicado, el curso tiene un caso informacional que pretendemos que en los diferentes módulos se vaya desarrollando. Hemos escogido el tema de la violencia y del posconflicto. Entonces, lo que se va a encontrar en el módulo 3 es la aplicación de criterios de evaluación de la información para el caso que hemos ido trabajando. Es decir, primero el estudiante seleccionó su tema que iba a trabajar sobre la violencia y el posconflicto y su relación con la disciplina, o el tema diferente a este que hizo acuerdo con el profesor. En ese módulo determinó la necesidad de información, después la pregunta, realizó una búsqueda y ya llegando a este módulo 3, lo que busca es que ese contenido que el estudiante encontró le aplique elementos que tienen que ver con la evaluación de la información para saber si es actual, pertinente, de calidad, pero también elementos de la ética y de los derechos de autor. Entonces lo que van a encontrar en este caso informacional de la fase 4 es la aplicación de esos criterios de evaluación de la información para el tema que ha venido trabajando cada uno de los estudiantes, sea el tema que tiene que ver con la violencia o el posconflicto, o sea el tema que cada uno de ellos, con un acuerdo con ustedes los profesores, eligió para trabajar durante el curso. Y finalmente, hay un foro que pretendemos que sea algo muy ameno sobre el plagio y las noticias falsas. Lo que se busca es que cada estudiante busque una noticia falsa o busque una acción de plagio que se haya dado o un retraction y pueda después compartirlo con los demás y así se identifiquen pues, elementos que tienen que ver con el plagio y las noticias falsas, que es un elemento fundamental de lo que busca este módulo número 3, que tiene que ver con la evaluación, los derechos de autor y el plagio.